Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con XCOM Long War. Y hoy es el día. Bueno, no es el día todavía, pero mañana es el día del lanzamiento de XCOM 2. Pero como lo sacan a medianoche, dentro de unas horas ya estaré jugando XCOM 2. Y vosotros, puede que sí, puede que no. De hecho, seguro que si estáis viendo el vídeo este ya os lo habéis pasado. Porque saldrá como al día siguiente y la gente estará ahí toda enferma y... ¡Ah, XCOM! Y yo qué sé, acelerar el tiempo o alguna movida loca como hace mi ordenador a veces con el reloj del ordenador que la lía parda. Pero bueno, XCOM 2. Y, aparentemente, podemos hacer una cosa que no sabía. Que definitivamente es meterse a construir instalaciones y quedarse mirando esto como tonto. ¡No! Podemos reparar al BISP. O sea, que realmente sí que se puede reparar al BISP, lo cual es bueno, pero entonces solamente Eva Gutiérrez murió en la otra misión. El BISP es como si nunca hubiera muerto, aunque aún así lo tiraré en plan suicida por adelante y esto va a ser lo peor del mundo. Pero bueno, me cuesta 18 de dinero, no puedo reconstruir más BISP de los que han muerto, sería extraño. Solo me cuesta 18 y un restos de BISP, que no sabía que era una cosa que tenía, pero mira, la tenía. Así que fabricar, normal, por favor. ¿Rápido cuánto tardo? Madre mía, esto es mucho. 28 días. Ya, ¿por qué no? Cortocircuito volverá para vengarse en la película de Cortocircuito 2. Y se vengará del mundo, probablemente. O probablemente volverá a tirarse en plan... lo volverá a tirar en plan suicida contra los enemigos porque al fin y al cabo es un robot y se puede reconstruir. Que es una cosa que creía que se podía hacer, pero no estaba del todo seguro. Porque en Enemy Unknown intenté matarlos, pero no conseguí que se murieran. Eran bastante resistentes y buenos y todo eso, y los acabé evolucionando. Y eran bastante buenos. Hoy, en esta... en Long War, a la primera de cambio, lo he tirado ahí a lo loco, ha muerto como los locos. ¡Fantástico! Y ahora, tengo algo más. Fuimos a un OVNI, ¿verdad? Yo recuerdo un OVNI. ¿Hay algún OVNI? No hay ningún OVNI. Rusia, ¿por qué me odias? ¿Tengo alguna cosa de vender típicas de OVNI? Míralos. Cosas de vender de OVNIs. Porque tiré muchos misiles y me siento orgulloso. Mereció la pena. Y aún así casi murió la gente. Al final decidimos todo con una moneda al aire. En otro universo, Edmundo murió por culpa del alienígena ese de los huevos. Vale. En Rusia me odian. Ojalá. ¡Oh! Pero al momento alienígena lo voy a investigar dentro de nada. Eso puede ser bueno. Vamos a ver si podemos investigar el armamento alienígena. Rápidamente. Eso no es rápidamente. Eso es un OVNI. ¿Otro OVNI? Solo me queda... uff. Solo me queda un cuervo. Que no está reparándose. Esto puede ser el fin de mi satélite. Pero espero que no. Tiene más velocidad máxima, aparentemente. ¡Tira por ellos! ¡A por ellos, tigre! ¡Acaba con ellos! En persecución. Pero tranquilos que aún puede morir más gente antes de XCOM 2. De hecho, lo espero. ¡Wow! ¡Estamos cayendo! No me ha dado tiempo. ¡Ay! No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a abortar. Adiós, cuervo. Bien, no puedo ir a ese OVNI. Contacto detectado. Primero, no puedo ir a ese OVNI y adiós el Cuervo 3. El mejor cuervo de todos. Ahora tenemos un hueco entre el Cuervo 2 y el Cuervo 4 que no podrá ser reemplazado. Salvo que pueda cambiarle el nombre a Cuervo 4 por Cuervo 3, entonces no te echaremos tanto de menos. Pero ese OVNI se está acercando a mi satélite. ¡Deja en paz mi satélite! ¡Shh! ¡Vais! ¡Fuera! Y esto... me va a dar pánico. Se han visto muchos OVNI volando por Japón, quieren satélites, pero todavía no tengo el transmisor de satélite. Nuestro caza ha caído. Hemos perdido el contacto. Sí, ya sé que nuestro caza... gracias, jefe central, siempre diciendo lo evidente. No me ha dado tiempo, me ha quitado media vida de una. Normalmente resisten 4 impactos o algo así, pero si yo, pa, 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 muerto. Me ha quitado el primer impacto media vida, no me lo esperaba. Me ha pillado con los pantalones bajados. Y este... OVNI se suponía... o sea, este cuervo se suponía que tenía más velocidad, mierda. Tenía ventajas, estaba más evolucionado, estaba más mejor. Pero nos ha hecho la de morir como un héroe. Nos ha hecho la de... hostia, no me acuerdo el nombre.
El de la película de Independence Day, que se suicida contra el ovni, pero que definitivamente, y al contrario de la película de Independence Day, no sirvió para absolutamente nada. Así que bien, ¿aparecen en el homenaje? ¿El tío del ovni? No, o sea, el tío de Cuervo 3. ¿Se les puede poner nombre? Creo que no. El día de la independencia hemos fracasado esta vez. Aunque el día de la independencia llega el 19 de abril por algún motivo, pero aún así hemos perdido. ¡Fantástico! ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo. ¿Buscar más aliens? Ah, sí, los satélites. Quería ver si tengo construido el transmisor de satélites. Día 6. Faltan 6 días, aún no puedo. Y necesito la energía que viene en 11 días. No puedo hacer nada, estoy bloqueado en la parte de ahí abajo. Hasta dentro de 11 días. Pero bueno, poder lanzar un satélite y será más dinero el mes que viene. Me da tiempo para el mes que viene de sobra, lo cual puede ser bueno. Y cumplir la solicitud de algún mamarracho de estos. Lo cual está bien, avanzar un poco. Mira de tiradores nuevo. Armamento alienígena. Mira de tirador disponible y scope disponible. La mira de tirador es definitivamente nueva. Es una mira para los exploradores. Contra enemigos con cobertura completa. Interesante. Y esto es más precisión en general. Esa mierda me gusta. Pero creo que deberíamos hurgarle al hombre delgado. O materiales alienígenas. Porque esto puede que me... El hombre delgado creo que puede esperar. Porque al fin y al cabo no tengo ni... no tengo xenogenética investigado todavía. O sea que... El hombre delgado ahora mismo no me es tan importante. Vamos a investigar a ver si puedo hacer eventualmente... armaduras o algo. Sí, vale, en lo que tú digas. Pero... Bueno, y el lanzarcos. Un momento, pero tengo investigado la contención alienígena. Valen, ¿qué coño estás haciendo? Deja de jugar al Angry Birds. Que ya no está de moda, ni nada. Creo que debo tener la contención investigada. La he debido investigar. ¿He investigado contención? Tengo xenobiología. Ah, es xenobiología, perdón. Puedo construir la contención, pero no la tengo construida todavía. Vale, bueno, eso es la duda que quería resolver. Xenogenética, xenobiología, todo es muy seno, lo que sea. Es todo demasiado. Mira tirador. Me tienta. Y esto es caro, de repente. El lanzarcos, hasta que no construya la contención alienígena, no me vale para nada. O sea que... Yo quiero un par de cosas de estas, no te voy a mentir. Una de cada, por lo menos, para... ¿Ingenieros insuficientes? Pues ya hemos terminado. ¿Y el scope, por lo menos? No. ¿Cuántos ingenieros tengo? 15. 10. Necesito 15 ingenieros para fabricar eso. Wow, se han puesto duros con los requisitos. 15 y la mira de tirador. 20. Vale, pues nada. Fin del juego. Se acabó. Hemos muerto, pero esas dos cosas me interesan. Y vamos a morirnos por ahí. Comandante, estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente. Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo. Aunque ponga ingenieros insuficientes, lo puedes construir igualmente. ¿Tengo alguna penalización de tiempo? Bueno, esto puedo ir dentro de 7 horas. ¿Seguro? ¿Estáis total y absolutamente 100% seguros de verdad al máximo? Porque yo juraría que no, ¿eh? Aparentemente puedo. No me va a llegar todavía, pero... Entonces lo de ingenieros insuficientes, ¿qué quiere decir? ¿Que no me va a dejar construir más de uno a la vez? ¿O que van a tardar más? Oye, a mí me ha dejado crear. ¿Por qué me deja? Es una misión liviana a lo que íbamos en Kansas. Que en Kansas, honestamente, en América tienen poco pánico, pero aún así tardarán más tiempo. Vale, eso tiene sentido, eso está bien hecho. Eso es posible, es una cosa de... Bueno, me falta un puto ingeniero. Intentarlo, macho, echar unas horas extra o tardar un par de días más, no pasa nada. Aumentamos los plazos. Pero no, en el juego normal no te dejan hacer nada, pero... Tal vez lo tiene que haber explicado un poco, iba a haber pasado totalmente de eso.
Ahora sí que vamos al rancho de Superman, seguro, vamos. Las cosas como son. ¿Y a quién llevamos? Es una misión liviana todavía solamente. ¿Podríamos subir a alguno de los novatos? Porque, honestamente, Magdalena Castaneda tiene posibilidades. Tiene 70 de puntería y me gusta, aunque corre poco. Pero tiene 4 de vida. Tiene posibilidades. Misión liviana, creo que podemos llevar un par de gente. ¿Por qué vas sin camisa? Que a los nuevos os gusta morir. Ponte una de estas. Y 70 de puntería puedes llevar el fusil de asalto, sí, eso te lo permito. Y lo demás está guay, maravilloso. ¿Quién más? Y deberíamos llevar a gente importante que pueden morir de formas bizarras. ¿A quién más llevamos? Que no esté fatigado, por cierto. Ni herido. Como Edmundo, que le encanta estar herido. Madre mía, qué mala costumbre. Y Wilson, y Félix. Wow, Félix casi murió. Pedersen, Andersen. Están todos los importantes, están heridos, macho. ¿Cómo me las apaño? Miguel Bosé. Cloud está fatigado. Esa excusa no me vale. A por ellos, no. ¿Tenemos alguno de los clásicos que no esté fatigado o herido? Creo que no. Creo que he conseguido... ¿Cómo está Rubén Sanders? Que no es clásico, pero da igual. Laules... Laules, ¿tú quién eras? ¿Tú eres nuevo? ¿Laules? Me sonaba el nombre de los viejos, no sé por qué. Andersen está herida. Andersen está medio muerta por ahí. Johansen, coño, mira. Johansen está disponible. Ahora te vas a cambiar la camisa, por Dios. Que eras de Enemy Within. Y definitivamente recuerdo los colores. ¿Era el 4 tal vez? Sí, fantástico. Eres franco, ¿verdad? No eres explorador. Bien por ti. ¿Quién más podemos llevar? Tengo un francotirador ya, eso es bueno. ¡Hostia, Luis Rosich, el del pelaco! Un momento. ¿Tú no moriste? Yo pensaba que estabas muerto. ¿Rosy? Pensaba que estabas muerto. ¿Eres infantería? Ah, ¿por qué no? Dejarme ver el armamento, asegurarme que tenga toda la gente las cosas bien. 66 de puntería no es una cosa, a lo mejor, para celebrarlo de una forma exagera, pero no está mal del todo. A ver, un momento. ¿Infantería qué habilidades tenía? Disparos normales con arma principal ya termina el turno. Si es usado como la primera acción, o sea, dejarte en plan tortuga por la vida. Pues te voy a poner alguna mirilla de disparar mejor. Y camisa para correr un poco más, para poderte quedar luego parado en el turno siguiente. Si me acuerdo, que es posible que no. Y una mira láser. ¿Qué te parece? Vas a ir de lejos, la granada no la vas a usar mucho. O sea, que así vamos bien. Tal vez incluso una granada de humo me estaría tentando. Y dejarle un poco más atrás. Ya, ¿por qué no? Pero Pantén, a por ellos. Pensaba que habías muerto. Te daba por muerto, Rosy. No sé por qué. Debe ser que maté a otro brasileño y le confundí con ti. Contigo. Y no sé por qué, porque definitivamente no tiene tu mismo pelo. ¿Nos queda algún médico? Buena pregunta. Porque la respuesta es probablemente no. Me han matado a todos los médicos por algún motivo. O están cansados. Casi voy a tener que llevar a algún médico cansado. Debería llevar a Silvia Borges, aunque sigue sin llamarse Silvia, pero seguiré llamándola Silvia Borges. Puso a Andersen, que Andersen está herida. No sé cuándo la herimos, pero está por aquí y haciendo el mamarracho. Mira, a la 15 días. Yo no sé qué pasó. Marshall. Bueno, eso... Marshall fue médico. Marshall, ve adelante. Tienes que ir haciendo de médico, por cierto. Así que ves cogiendo práctica en el campo. No, por Dios, fusil de asalto, ¿de qué coño vas? Carabina de asalto. ¿Que estás loco? 11 de correr, por Dios. Vas a morir tú mucho. Te tengo que poner con esto porque... Madre mía, este no va a hacer ni el huevo. Buen trabajo, Marshall. ¿Quién más podemos llevar? Va a ir de médico de mentira porque todavía no ha subido de nivel. Y aunque cuando suba va a ser malísimo. Pero es que es Marshall.
¿Qué se puede esperar de Marshall? ¡Eh! ¡Está Millie Giraud! ¡Artificiera! Sí, ¿por qué no? O Rubén Sanders. Sandersen. Asalto. ¿Debería llevar algún asalto o me lo van a matar también? Porque es una posibilidad. Asalto. A por ellos. ¿Qué posibilidades tengo? Porque hay gente que lleva los asaltos. Tiene buena puntería y podría llevar el asalto sin escopeta. Pero no soy de esos. Vamos a ir a lo loco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me lo maten? Pues sí. Pero no pasa nada. No será la primera vez. Y ahora, granadas de reventar coberturas, por supuesto. Granadas de las otras, también. Estas no. De ¿dónde? De estas otras. Fantástico. Y ponte el color, por amor de Dios. Que vas vestido como un mamarracho y esto no puede ser. Fabuloso. Bien. Sanders, a por ellos. Iba a recrear algún otro de Enemy Unknown. Todavía no he contratado nuevos soldados. Cuando contrate a nuevos soldados, recuperaremos a alguno más de Enemy Unknown y Enemy Within. Y probablemente sea la última oleada de soldados ya viejos que vengan. Pero aún no lo hemos hecho. Pero es que también me estoy gastando los cuartos en tonterías, así que no tengo dinero para soldados. Lo cual, pues eso. No tengo dinero para soldados. Bien, tenemos... Artillero no tenemos todavía. Ey, una cosa. Rosy. No tienes... lo de sacar a la gente a las coberturas. Porque es que de hecho es cosa de los artilleros y no de los tuyos. Vale, nada. No es infantería, es artillero lo que estoy pensando. Deberíamos llevar a Lawless, tal vez. O a algún otro artillero. Un artillero, un explorador, yo diría, o tal vez un ingeniero y otro francotirador, o... ¿quién sabe? ¿A... artificiero? ¿A la gabacha? Ya, ¿por qué no? ¿Qué haces? ¿Por qué estáis todos vestidos como marrachos? Esto no se puede permitir. Como me evolucionan de nivel hace poco, están con el traje cambiado. Puntería la máxima posible porque sabemos que no vas a disparar, solamente vas a utilizar lanzamisiles, así que eso que te llevas. Y misiles a montones. Nunca ha pasado nada malo por llevar misiles y tirar misiles como los locos. Un momento, nena, ¿qué tienes? ¿Tienes? Ah, no, no. Munición trituradora se refiere al misil triturador, nada. Y son gente evolucionada, pero solamente de un nivel. No es lo mejor del mundo, aún tengo dos huecos. Ah, bien. Pues entonces puedo llevar, yo diría que al artillero, Lawless. Con lo que lleva... tiene contención nada más, es una lástima, no tiene lo de sacar de las coberturas a la gente. Que me vendría bien, pero bueno. Sí, tal y como estamos bien. Mira, láser, no te voy a decir que no. Tiene 4 más 2 de vida. Solamente 6 de vida. No es una exageración. No va a correr demasiado. Le voy a poner la coraza cerámica por lo que pueda pasar. Y un explorador. La cosa sería llevar un explorador también junto con todos estos, ¿eh? Y... Kevin Whelan. O... Stanislava. No sabía que tenía una tía llamada Stanislava. ¿Por qué no sabía que tenía una tía llamada Stanislava? Tiene 70 de puntería. Es definitivamente la mejor opción. O llevar otro novato para ver si sube de nivel. Tentador. Son muy malos los que me quedan. Mandigual se puede salvar. Pero no esquiva ni una bala. Esto es malo. ¿Qué hago? Llevo... vamos a decidirlo. ¿Llevo a Mandigual? ¿O llevo... o a Hamadineyan, que sigue sin llamarse así, pero da igual? O a... ¿dónde coño estaba? Stanislava, que esa sabe apuntar. Tiene 70 de puntería. Eso es buena puntería. No es la mejor puntería, pero no está mal. La llevaría de lejos y no de cerca, como hago con algún explorador. Teresa Cervantes. ¿Cómo? Vale, eso no entra dentro de mis planes. ¿De qué estáis hablando? Ni la he visto. Bien, corrígete escribiéndolo mal otra vez. ¡Ah!
Hola, Teresa Cervantes. Ah, vale, ni la he mirado porque he visto un 61. No he visto a la persona. He visto... Esto puede ser un poco impersonal contra, con la gente del equipo a lo mejor. Pero he visto un 61 y he dejado de mirar. Esto es ridículo. Ni siquiera tienen buena vida, es... honestamente... bastante mala. Ni siquiera corre rápido. Tiene algo de poder mental, pero ya. Mala puntería, mala vida, mala velocidad. Esta tía... es una... es un maravilloso copo de nieve único. El problema es que no es para bien, sino que es bastante mala. Mala de narices. Es única, es mala en todo. Es un buen nombre ya, pero aún así. Tenemos que pulir aquí un cagao grande. Si queremos que salga algo bueno de aquí. Aunque se llamara Jesucristo Superstar, o sea... no creo que lo usara en estas condiciones. Es que me estoy jugando más de lo que parece. Que luego las misiones normalitas me la acaban liando parda. Yo creo que voy a empezar a subir a la gente ya un poco de clase. Que tenga cuatro novatos por ahí que no vamos a poder hacer nada con ellos... tampoco es mucho. Tengo como 700 millones de personajes. Así que yo creo que debería... llevar a la exploradora esta. Stanislava. No sabía que tenía una tía llamada Stanislava. Ahora lo sé. Y te voy a poner módulos de enfoque y mierdas de apuntar a cascoporro. Y el fusil de precisión. Y la pistolita. Maravilloso. ¿Y sabes qué? Sí, no, así. Así, así. Así estamos bien. ¿Estamos bien? Yo creo que estamos bien. Maravilloso. Estaba pensando en poner la escopeta de parir de cerca también. La escopeta recortada. Pero me temo que no. Esta tía tiene buena puntería como para llevarla de cerca. Vale, tenemos un par de viejos. Una nueva. Solamente lleva un novato al final. Ah, no, Marshall sigue siendo novato. Vamos para allá. Cheta, Vía, Okamoto. Le falta un día de descanso. Podemos esperar un día más. Y Vía y Okamoto están disponibles otra vez. Y ya tienen más o menos buen nivel. Esta gente está más o menos subida de nivel. Pero la gente subida de nivel de verdad está herida o cansada. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Vaya. Seguimos observando decenas de intentos de abducción en ciudades de todo el mundo. Deberán trasladarse al lugar de la última denuncia. Aunque parece que son los que más subidos de nivel están, no son los que más subidos de nivel están. Tengo muchos descansando. Pero así conseguirán subir un nivelcillo más y conseguir habilidades secundarias y todo esto ya por fin. Pero bueno, tengo misiles, es lo único que importa. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo, Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. El puente. Tenía que ser el puente. No me gusta el puente. Si puedo llegar aquí arriba rápido, puede que me guste el puente, pero no me gusta el puente. Oh. ¿Alguien sabe correr? ¡Lawless! ¿Quieres empezar a tirar misiles? Ah, no, espérate, perdón, te he equivocado. Te he confundido con la otra. Vamos a moverte. Eso es la cobertura. Joder, bien, empezamos bien. Le he dado definitivamente donde quería darle. Todo va bien. Ya escóndete por lo menos. No vayan a aparecer. ¡Marshall! ¡Marshall! ¿Dónde coño te meto, Marshall? Ni siquiera sabes correr. Estoy un poco... que no sé dónde me meto. Johansen, vamos a ver. Félix, o sea, Félix no, perdón. Murdoch. Tú, voy a depender mucho de ti, que lo sepas. Vamos a coger una posición por aquí. Y eventualmente intentaré subir ahí arriba contigo. No te voy a mentir. Pero necesito que tengas visibilidad. Ahora, como estoy en esta otra mitad, que es una posibilidad grande... Oye, Murdoch, ¿te acuerdas que una de las mejores partidas que hiciste es te subiste a un coche de estos y empezaste a liar la parda? Deberíamos repetirlo. ¡Ay, mierda! Perdonad. Es verdad, se me olvida. Vamos a cambiar la escena esta de la movida de la escena que cada vez que lo hago se me olvida. Guay va las cabras. Para que se vea ligeramente más grande al máximo, que en pequeñico se puede ver un poco peor. Fantástico, ya tengo el chat ocupando media pantalla, o sea que al fin y al cabo no vale para nada. Bien, buen trabajo equipo, vámonos. Cuando decís la escena me quedo atontado y no sé qué coño me estáis diciendo. La mitad de las veces, por no decir todas. Madalena, no, ¿dónde está mi explorador? Vamos a hacer las cosas bien.
Aquí estás, Stanislava. Como no me acuerdo tu nombre, todavía no te tengo cogido confianza. Así que probablemente acabes muriendo, no te voy a mentir. Joder, esta mitad de aquí me llama la atención. Es intrigante. Quiero ver qué hay por este lado. Pero en este turno no va a ser. Vamos a dejar a la gente medio colocada un poco, que no se sabe si vamos a ir para un lado o para el otro. Y luego el siguiente turno ya veremos. ¡Marshall! Tío, ni siquiera es que no corres. Pero nada de nada. Y alistemos muchas armas y todo eso. Y Magdalena. Magdalena, eres novata, ¿eh? Pero te he puesto botiquín para hacer un poco de médica de urgencia. Ven para acá, no vamos a poder hacer mucho más. Alistaremos el arma cuando podamos o cuando el juego me deje, una de dos. Y Amelie. Por aquí. Veamos, a ver. No, bien, nadie. Johansen, no te puedo mover el primero ni de coña, tú el último. Pues Lawless, o sea, voy a empezar a ver por aquí. Por aquí tengo que ver la zona del medio. Suele haber alienígenas aquí en medio. Nunca no hay alienígenas aquí en medio. Vale. Ah, no hagáis eso. Oye, un poco más lejos, gracias. Hombre delgado, y estoy en una posición asquerosa. Pero por lo menos ya sé dónde están los enemigos. Murdock, hazme la cosa esa de cataplum flum flum y al alien. Estamos comprometidos. Mi francotirador solamente está en cobertura parcial y esa gente se inventa los números. Empecemos a tirar misiles. ¿A quién pretendo engañar? Las cosas como son. Estúpido coche. Ese coche me va a parar el misil, seguro. Ese coche me va a parar el misil. Esto tiene que ser un lanzamiento de folla totalmente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo sabía. Por lo menos estamos reventando cosas. Ya no se va a poder acercar ahí el alienígena. Eso espero. Pero mi francotirador puede estar un poco comprometido ahí. Y no me gusta la idea. ¿Quién tiene algo de puntería de todos vosotros mamarrachos? Luis Rossi. Tú tienes un buen pelo. Vamos a suponer que sí. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Porque ese tío no lo voy a acertar. Tira la granada de humo. No me fío de esos tíos. Así que ala, escóndete la peluca. Y yo me voy a meter aquí, tranquilamente. Aquí no ha pasado nada, todos nos llevamos bien. Y no me voy a meter con ellos por ahora. Esta está suficientemente lejos, espero que no vayan a por él. Ya. Y se acabaron las coberturas. Eso es malo. Y tengo que correr para cualquier cosa, pues en guardia. ¡Marshall! ¡Eres tú! ¡Si lo llego a saber! ¡Ah, Marshall! ¡Marshall! Espero que el turno anterior alista el arma contigo porque no acertas a nadie. Eres Marshall, vas de eso. Ahora, creo que por aquí no me voy a asomar todavía. Prueba con Marshall, sí, hombre, ¿y qué más? Marshall no acierta a la gente. Es Marshall. A ver, Stanislava sí que tiene que tener buena puntería. Vamos a dejarla en guardia. Lo que pasa es que me parece que no alisté el arma en el turno anterior. Voy a alistar el arma y luego ya veremos qué hago con ella. Y Rubén Sanders, prepárate para correr en el siguiente turno. Y Magdalena alista el arma. Pero estamos en respuesta rápida. ¡Ay, mira! Hay mezcla por el otro lado. Marshall no tiene... Tiene como 61 de puntería. Marshall es patético. No hagas cosas de hacer. Gracias. Gracias. No me toques el pelo pantén, que te reviento. Y el otro debería tener niebla roja, o sea que no me debería quitar... No me debería tener mucha puntería. De hecho, ha salido corriendo como los valientes. Wow. También creo que apunto menos por estar dentro de la niebla roja, o sea, de la nube de humo. ¡Rossi! ¿Te apetece disparar a probar?
¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no veo a ese tío? Oh, porque me he movido, ya no estaba en... Oh, no ha huido, se ha quedado en guardia. Ah, Magdalena, tienes que revivir al pelo pantén. ¿Quién tenía el botiquín? ¿Era Magdalena? ¿Dónde estás? Un turno mínimo tenemos para hacerlo, o sea que bien, fantástico, me encanta. Como iba diciendo, Lawless, ¿quieres a ver si puedes reventar a ese tío? Uf, o por lo menos contenerle. No me gustan estos porcentajes. Por lo menos nos ha muerto de una, es la segunda vez que no se muere la gente de una. No, si es que aquí la gente quita lo que le sale de los huevos. Es Long War, es injusto. Y pensaba que se había ido para atrás porque antes lo veía, pero no. Me moví para atrás y ya no lo veía. No. Contener servirá de algo no suele servir para nada. Pero no me queda otra. Bien, si le disparas para allá le vas a acojonar muchísimo. Están en unas posiciones un poco complicadas, no te quiero mentir. Y aquí dentro puede que vea cosas que no me gustaría ver. Pero ahora veo al otro. Creo que debería intentar terminar el trabajo. Aunque con la niebla... No va a acertar. Esto es malo. Marshall tiene el botiquín. Oh. Marshall, métete a respirar el humo este. Es divertido. Y ahora, tengo un correo y disparar relativamente decente, lo que pasa es que no sé qué hay por aquí. No sé lo que hay por aquí. Pero no estamos pensando en granadas. Las granadas podrían ser una solución a los problemas. Y esta tía debería tener suficiente puntería. Stanislava, haz cosas. Como no verles. Buen trabajo, Stanislava. Eso me fastidia las posibilidades un poco. Podría venir aquí, correr y disparar, pero es que puedo arriesgarme a ver cosas. No me gusta ver cosas. Stanislava, tú vas a venir aquí arriba en cuanto puedas. Eso te lo digo ya, que tú corres bastante. Y Magdalena no corre una mierda. Amelie, no vamos a hacer lo que estás pensando de tirar misiles. Generalmente, y aquí me está... Ah, aquí me está viendo el de allí. Vamos a ver. Tengo que hacerlo. El misil no llega para allá, lo cual es una lástima. Por lo menos intentar fastidiar a ese tío. Tengo un 45, le voy a disparar por si suena la flauta. Y si no, voy a tener que tirarme a lo loco con el asalto. Como es normal. 2.40 y pico ya fallaos. Pero voy a tener que correr y disparar. Y esto es... bastante suicida. No, no llega la granada desde aquí, vamos, ni de coña, ni harto vino. Bien, esto es una mala decisión tomada ya. No he visto a nadie. Oh, solamente 61, ¿en serio? Fantástico. Cobertura parcial. El tío está herido, debería disparar peor, pero aún así, estoy muy cerca. Y esa gente no falla, mierda. Tres más, por lo menos en este turno no atacan. Estas cosas. Me cago en eso, no falla. Puto veneno, te voy a meter la escopeta por donde no da el sol, y lo sabes. Bien. ¿Cómo que 17? ¿Pero qué me estás contando? Este juego se inventa los porcentajes, es una cosa exagerada, ¿eh? Tengo un 43 a ese tío. Ni de coña, a ver si matamos a un pequeñín, ya que estamos.
Los 40 y pico son todos mentira, como siempre. Tienes 45% de probabilidades, quiere decir que una de cada tres por lo menos darás. Nope. Una de cada ninguna, jamás, nunca. Y, Sanders, estás muy, pero que muy mal. Y en el verano no me puedo quedar. Pero si me quedo por aquí, esos vienen a joder. Pero hablemos de granadas. Vamos a suponer que podemos matar al alienígena este con otro tío. Si vengo yo más o menos para acá y tengo una granada, puede hacer destrozos. Es verdad, se ha resguardado, por eso tengo menos porcentaje. Eso también es verdad. Pero no está en guardia. Por mucho que se resguarde, si le flanqueo, le va a dar lo mismo. Nadie está en guardia, ¿verdad? Esperemos que no. Hola, me importa poco tu guardia. O sea, tu fl... ¡Joder! 74. Eso era un 74. Por cierto, ¿dónde está el para curar a la gente? Marshall. Ah, estás aquí. Estás sin cobertura ninguna. Esto es un poco suicida. No voy a poder curar este turno. Y Marshall no acierta a la gente. Es su cosa, que Marshall no acierta. Ay, mierda, encima el del pelo Pantene era el que se podía disparar dos veces si no se movía del sitio, joder. Iba a haber cogido una posición buena si no lo hubieran matado. De repente no voy a poder hacer lo que quería hacer. Tengo a Stalinslava, que podría llegar a una posición buena relativamente rápido, pero no lo suficiente. Porque esto de aquí me haría mucho bien. Coger esta posición elevada. Pero entonces este turno no disparo. Así que tendremos que hacerlo en dos veces. Joder, cámara. No estás ayudando una cosa loca. Ahí. Necesito intentar matar a ese hombre delgado. Madre mía. Rubén, Sanders, se me ocurre una nueva estrategia. Esconderte como un valiente y te una granada. Porque otra cosa no va a funcionar. Es que no va a funcionar. El problema es la granada llegará. ¿Por qué no sabes tirar granadas, macho? Pero no puedo... ¡Ugh! ¿Misiles qué? Yo solo quiero reventar cosas. A mí ya me da igual todo. ¿A dónde estás tirando el misil, loca de las coles? Por eso no está ni cerca. Bien. No va a llegar. No va a llegar la granada. Es que es lo más cachondo. Nueva estrategia. Aquí detrás. O sea, ¿no va a ser la mejor cobertura contra los otros aliens? ¿Me tomas el pelo? Le tengo que tirar un antipersonal. Uno de vida le tiene que quitar. Marshall se desangra. No, se desangra el otro. Ya está, un tonto fuera. Por lo menos. Yo me he quitado dos puntos con el veneno y pueden venirme los sectoides, pero es que no me queda otra. Marshall está cerca para poder curarle, pero ahora mismo, mientras tenga este tío ahí, no puedo. Ahora, Marshall. Esto va a ser un poco tontería porque sé que eres Marshall. O sea, mira qué puntería. 8%. Pero a lo mejor llega la granada. Es lo único. El siguiente turno le tengo que revivir ya porque no me quiero arriesgar. Tú, déjate las coberturas y las cosas, por favor. Hazme ese favor ya. 2. No voy a disparar con el arma, es tontería. Y Magdalena... La voy a dejar en guardia, tal vez. Porque al fin y al cabo ahí no va a hacer nada. Y ahora ya tira de dados, lo que quiera salir. ¿Y bien? ¡Se va! Bien, esa idea me gusta. Pero ahora vienen los dos pequeñines. O tal vez no. O tal vez sí. O tal vez no. Espero que hubiera algún alienígena al lado del coche que explote ahí sin querer. ¡Vale! Bien, me están dejando un poco de tregua. Y eso me gusta, pero puedo revivir al Pelo Pantén. Pelo Pantén, igual que el robot, no llegó a morir de verdad, pero como si sí. O como Félix Ruiz se va a quedar un mes de baja.
Vale, y ahora sí. Stanislava, Lasburik. Tira para arriba, por Dios. Eso te queda así de turno, ¿de qué estáis hablando? Ah, los turnos, eso es al azar, eso en realidad no se sabe. Es un porcentaje, es una posibilidad, digamos. Y alistemos el arma y vamos a pasarlo bien. Sanders, madre mía, qué festival de mierda. Vamos a salir de ahí. Vamos a esconderte aquí. ¡Qué puto veneno! ¡Estate quieto con el veneno! Y ya veremos qué hacemos después. Aún así, Magdalena podría curar. Y le tendré que curar. Porque ya no creo que me vaya a dar el juego otra oportunidad que la gente se quede no muerta. Y vamos a echar un vistazo para adelante. ¿Dónde coño se han metido? Debo alistar las armas, pero ya. Y Johansen, vas a tener que ir a reagruparte con la otra. Más pronto que tarde. Porque la posición no ha sido la mejor. Uf, no, la gente mía no sabe correr. Siempre los llevo demasiado cargados. Aquí no corre ni Dios. Pero este turno va a ser de preparación si me dejan en paz. Que no me van a dejar en paz. Y ya que estoy, me gustaría coger la mezcla, ¿no? A lo loco. Ni una cobertura a la vista. Tío, el veneno este se está pasando ya. ¡Ey! ¿Tú qué haces ahí? Mangurrián, ¿por qué no puedo tirar granadas? Dese por la niebla roja. Vale, cambio de planes. Volvámonos. Tío, cada puñetera acción. Un punto de veneno. No te puedo mover ya. Tengo que ir a curarte. Menos mal que Magdalena está cerca. No lo suficiente. Y sé que hay un alienígena ahí detrás. Esto no es cobertura contra ese alienígena. Nada, nada, nada. Me voy para acá. Sé que están ahí. He visto a uno que no debería haber visto. Uf, pero solamente he visto a uno. Puede haber aquí más gente. ¿Dejé en guardia esta? No, en este turno no. Pues en guardia. Y Johansen también. No vas a poder disparar este turno, no vas a poder reaccionar este turno, pero merece la pena. Está un poco peliaguda la cosa. Si tiramos misiles al azar, nah. No ha funcionado por ahora, pero algún día funcionará. Algún día sonará la flauta de casualidad. En guardia, pero no va a ser la mejor posición esa, yo creo. Pero si están por donde yo creo que están, tal vez sí lo sea. En guardia. No tienen que venir. Y Marshall, no sé, hazte un café o un algo. Haz como que estás presente. Y si te puedo dejar en guardia, mejor. Pero en estas coberturas no vas a poder hacer nada. Es que ni siquiera corre el pavo. No tiene nada a su favor. Tengo a la semifrancotiradora en guardia. Eso debería valer de algo. Estos creo que son nuevos. Este grupo creo que es nuevo, creo que no es el mismo de antes. ¡Hombre, alguien ha acertado a alguien! Pero me están viniendo por donde me temía que me podían venir. Son un grupo nuevo, se están escondiendo por primera vez. Son una mezcla de un grupo nuevo y un grupo viejo. ¡Au! ¿De verdad? No había cosas en medio. Anda y veste por ahí. ¿Quién? ¿Cómo? Tranquilidad en los medios. ¿Qué cojones está pasando? Tú, no aprecio tus mierdas. Buen trabajo. Fabuloso. Estamos que lo tiramos. Y la mezcla se ha ido. Bueno, esto era inevitable que lo tenía que hacer. Tengo que curarle la herida. Esto me está tocando la moral. A lo mejor me tenía que haber escondido primero. Ah, toma por culo. Alguien he triturado. ¿A ese no lo he triturado? Joder. Esa está muerta. ¿Perdona? Flanqueo a ese, pero a este no del todo. 50%. Es que es uno menos y los hombres delgados son cabrones. A ver. ¿Stanislava, en serio? ¿No ves a nadie?
No ves nada de eso. Nada en absoluto. No lo aprecio, no te voy a mentir. Marchando. Vamos para abajo, anda. A ver si ves a alguien. No llego a flanquear a nadie. Puedo matar a este. ¡Bien, hombre! Alguien que ha acertado. No como Johansen. No sé en qué estamos pensando hoy últimamente. Me podría arriesgar a ese... A este no lo veo. Tengo 50% de crítico. Podría matar a este, pero este tío es un problema. Pero tengo gente cerca con correr y disparar. ¡Bien! ¡Bien! Menos mal. Vista de pelotón no tiene la... Los... Creo que no es una ventaja que consiguen nunca los exploradores. Los francotiradores sí, pero es que no es francotiradora, es exploradora. Lo cual es un cambio sustancial. Tengo granadas, tengo una granada. Pero Rubén Sanders no sabe tirar granadas. Está con niebla roja hasta las cejas. Eso es malo. Pero tengo un correo y disparar. Pero tengo tres tíos ahí. Joder, Marshall. Tengo que depender de ti de verdad. Ese hombre delgado no se va a morir ni de coña, pero tengo que intentarlo a estas alturas. Y solo me queda Sanders. ¿Puedes tirar granadas más lejos ahora? ¡Puede tirar granadas más lejos ahora! Eso es una información que me hubiera venido bien hace 5 minutos. Pero ahora que lo sé, eso es bueno. Tengo que quitarle 3 de vida. ¿Podré quitarle 3 de vida? La granada está en su puto lado. En otras palabras, seguramente no. Y eso va a ser malo. Va a ser muy malo. Y malo significa bueno. ¡Ahí está! ¡1 de vida! Con tus dos cojones. Casi hubiera preferido correr y disparar. A lo mejor tenía que haber venido por aquí detrás o algo. Bueno, por lo menos uno no ataca este turno. Me enfrento a 2. Por lo menos. Ahí viene uno a flanquearme con todo el descaro. Lo más cachondo, no me está flanqueando. Pero él me ha dado. Esa cobertura es completa. Y este es el que me la va a liar. No. Me cago en... ¡Oh, no! ¡Giraud! La gabacha, esa sí que la han matado de verdad. ¿Dejar de no fallar ni una puta vez? O sea, ese me estaba flanqueando, pero ese no me estaba flanqueando. Eso es una puta cobertura. Las coberturas les dan lo mismo. Yo las coberturas... 20 y pico de porcentaje, coberturas de mierda y supuestamente medio flanqueándoles. ¡Nope! Aquí no flanqueas a ni Dios. ¿Tengo algún porcentaje medio decente? Ni para Dios. Y tengo niebla roja en la mitad del equipo. Y les quito uno con las granadas. Y más cosas. No, es que no puedo ir a ninguna cobertura, es maravilloso. Ese tío va a morir en este turno, o sea que ese tío me da igual. El hombre delgado en realidad está muerto ya. Porque el coche va a explotar. Es lo único. Pero el tío ha decidido suicidarse. Para poderme joder. ¡Joder! En serio, ¿qué te está pasando? No ha acertado... Ha acertado un disparo. Y ya está. Eso es todo. Esto es malo. Ese alienígena de ahí me jode. ¡Oh, Stanislava! Tú vas a ser la que me vas a salvar de toda esta mierda, ya verás cómo sí. Ahora es el momento de brillar. ¿Qué porcentajes son estos? ¿Qué me estás contando? Estoy cerca, pero de ese tío estoy medianamente lejos. ¿Deberías tener buena bonificación de puntería o qué? Con la pistola les voy a dar mejor. Joder. No, pero le he puesto una posición cojonuda y no está acertando nada. Tú en Enemy Unknown no eras así. En Enemy Within, quiero decir. Tú hacías cosas. Magdalena está... Está... Tiene miedo. Malo. Disparar con la pistola es como no disparar. Tiene cobertura completa, por eso. Este tío... Tendría mejores posibilidades, pero... El problema es esto. Tengo un correo y disparar aquí. Que probablemente pueda joder a este de atrás. Pero este tío debería matarlo y no voy a poder matarlo, yo creo.
Tenemos que hacer trabajo en equipo. Marshall. Es que esto es insultante. Eso son cuatro pasos. 1%, sí. Alista el arma. Algún día participas en el combate. La mezcla está mal. Bueno, mira, no ha desaparecido todavía. No pienso ir a por la mezcla. Esto es suicida. Al máximo. Honestamente, tengo muy pocas opciones. Eso es una opción que no me había planteado. Puede que tenga una opción. Esta opción. ¿Por qué tu porcentaje es menor ahora? No, creo que es el mismo porcentaje. Tengo que intentar matar a este. O darle. Acertarle me vale. Acertarle es... es decente. Ahora, tengo que acertar un 32%. Y eso ya es más, menos probable. ¿Pistola? Puedo hacer hasta 2 de daño. Y tengo 0 de crítico. Es imposible matarlo. Herirle no me sirve de nada. Necesito que ese tío muera. Así que depende de un 32% esto. ¡Bien, joder! ¡Bien! Sabía que ibas a ser la que me salvaras de toda esta mierda. Y ahora viene el ataque suicida. Literalmente ataque suicida. Ir cargado para inmolarme contra ellos porque no me está sirviendo nada más. 48%. No lo estoy flanqueando. Está ligeramente eso. Esto no es flanquearle. No sé, tengo puesta la segunda, la cosa de segunda oleada de que medio flanquear cuando estás prácticamente flanqueando, pero un 48% me parece insultante. Nada, si es que ¿qué esperaba que fuera a ocurrir? Ese tío ha explotado, pero este pequeñajo me va a tocar los huevos. Incluso puede que ese. Ah, también tengo niebla roja. Pero aún así, un 70%, un algo. ¿Para qué se iba a quedar en...? Sí, ahora quiere dispararles y ni siquiera tiene balas. Johansen, me estás tocando los huevos últimamente mucho, ¿eh? Magdalena, ¿quieres participar en el combate? Con ese movimiento va a ser que no. Para habernos matado. Joder, ni una posición buena. Me muevo a la posición. 29%. Maravilloso. Nada, ¿por qué no? Si aceptas el 30 y pico de perdidos al río. Casi. Mis asaltos. Es que si hacen, ni me hacen esas cosas los asaltos, tío. ¿Cómo quieres que sobrevivan? Oh, bien. Lawless. No balas. Tendríamos que tirar la defensiva un poco. Así que me voy a acercar aquí. Desde aquí no me ve. Así que eso es bueno. Marshall. Sí, Marshall. Quédate en guardia, yo que sé. ¿Puedes dispararle? Sí, lo mismo. Y Magdalena, tengo que empezar a moverla de sitio. Pero tío, Johansen, de verdad. Menuda racha me estás llevando en esta partida. Afirmativo. Me queda un 4, yo no sé cómo 6. Es absurdo. Pero es que con eso os digo, un 70 y pico por lo menos, ¿no? 50. ¿Qué coño 50? ¿Qué me cuentas? A ver, Johansen, ¿quieres intentarlo una vez? Pero no a ese, preferiría que le dieras al otro. No te voy a mentir, porque a ese lo tengo medio rodeado. A buenas horas. Eso me hubiera venido bien hace 5 minutos, y lo sabes. Ahora ya, demasiado tarde, demasiado poco. Lo siento mucho. Vamos a ver si viene. Creo que es que son misiones livianas, que es lo más cachondo de toda la situación esta. Que no va a salir nada más. Esto va a ser todo lo que... Tío, los unos por cientos estos ni me los muestres. Dime que no ves al alien, no me mientas y ya está. Es que tiene cobertura súper de la hostia, o sea que ni lo voy a ver nunca. Salvo que pegue un rodeo bestial. Y la mezcla, como siempre, se me ha escapado entre los dedos. Esto tiene posibilidades de que el tío dé la vuelta por atrás. Y tal vez no sea bueno porque he cogido el lado malo. Allá voy.
Es hombre muerto caminando. ¿A por quién? ¿A por Marshall? Date el gustazo, o sea, si quieres. Para lo que me ha servido. Ahora sí que lo ves. 48, ya. Tío, menudos porcentajes. También, la viga en medio no debe ayudar. Pero 48. Ya, vamos a dar un voltio. Aquí le pillo de culo, pero no. ¿Sabes qué te digo? Que te follen. Yo no voy a ser el que me vaya a tirar en plan suicida para allá esta vez. No esta vez. Ese tío tiene demasiada cobertura. Marchando. Y no me quedan granadas. Me las apaño estupenda. Eso no es una buena idea. Necesito rodearle. Necesito venir para acá, pero no tengo a nadie con correr y disparar. Murió. Es lo que mola. Marshall, ¿quieres ser un héroe? Pues tira para acá. Y me queda Lawless. Mi cobertura es completa, pero estos se inventan las coberturas. Vamos a dejar a los otros en guardia. Alguno puede que acierte. ¿O sabes qué? Contenerlo. Quédate ahí un momentito. El siguiente turno te puedo rodear por fin. Los estoides es que hacen algunas cosas... Menos mal, ¿vale? Esto ha sido un combate de besugos. Johansen, ¿quieres intentarlo otra vez? 48%. Dispara la viga. Ataque viga. Buen trabajo. Mira, lo ha intentado esquivar esta vez. Ha intentado curvar el disparo como los de la película Wanted, pero no le ha salido. ¿Sabes qué? Ya, o sea, esta pelea ya no sé lo que es. ¡Marshall! ¡A por él! 39% flanqueándolo. Y va y le acierta. Hay que ser desgraciado. Y lo hace crítico, aunque un crítico de 4... Que no es un crítico ni es nada. A lo que íbamos. Lawless, por favor, alguien del que nos podamos fiar. Dispárale. Buen intento, Marshall, pero no contaba contigo. Objetivos conseguidos. Genial la misión, como siempre. Todas guay. 10 de 10. Ups, la leoparda. Madre mía. Esto es absurdo. ¿Quién ha muerto al final? Cloud, o sea, Amelie. Que no Cloud. Una lástima. Rubén Sanders, me cago en... Por lo menos el del pelo ha sobrevivido a duras penas 36 días de descanso. Ascendido por ello. ¿Qué quieres? Verdugo no. Verdugo es una mierda. Contra robots puede llegar a ser bueno, pero me... Permite que se activen los disparos de reacción ante ataques enemigos. Eso puede ser bueno. O nunca entra en pánico. Lo del pánico cada vez es más atractivo porque la gente entra en pánico cuando le sale los huevos, pero por ahora fuego de cobertura. Lawless. Ahora cambia la escena, sí, si no pasa nada. No pasa nada. Está todo controlado. Todo definitivamente controlado al máximo. Nada malo ha pasado en absoluto. Ya está. Bien, ¿por dónde íbamos? Expulsar fuego de cobertura. A ver. Puntería holográfica. Ponerlo de la puntería que da más 10 de puntería a los aliados al que le disparo. Opción interesante. Fuego de cobertura. Lo mismo, reacción ante los otros. Ante la gente que dispara, no solamente que se mueve. Y expulsar. Es que expulsar es bueno. Expulsar es bueno, tirar un disparo que saca a la gente de sus putas coberturas que son chetísimas y les dan 300 millones de cobertura y a mí me dan una mierda. Y por cierto, también, fuego de cobertura le da puntería extra. Es que las tres son interesantes, las tres tienen su utilidad. Así que no lo sé, no sé qué hacer. Decidir, decir cosas. Puntería... ¿Holográfica o fuego de cobertura? Que le da puntería también. Le da 12 puntería de por sí. Ya tiene buena puntería este tío. Es por la perilla. Las cosas como son. Creo que debería ponerle... ¿Puntería holográfica? Me gusta más expulsar, pero bueno. Venga, vamos. ¿Y Marshall? Marshall quiere ser francotirador, sí, hombre. Y las ranas... Tienen pelo. Ya volveré contigo. ¡Magdalena!
Por fin subió. ¿Quiere ser médico o granadero? Contar con que se va a volver médico casi seguro. Marshall. Aunque esta tampoco... No me quedan médicos, creo. Me quedan un par de médicos y estaban todos heridos. No me vendría mal médico, de todas formas. La holográfica la tiene un cholón de gente. Ya es tarde. Más gente con holográfica. Expulsar creo que hubiera sido mejor, pero bueno. No pasa nada. Médico militar. 1 y 3. Ya está. Fantástico. Y Marshall también se volverá médico. Porque ya dijimos que la gente de las series antiguas volverán a retomar la clase que tuvieron. Y dinero. Fantástico. Y arreglar el desaguisado este. ¿Dónde coño estás? Marshall, 27 días de baja. No te voy a echar de menos. No te lo tomes a mal, pero es que eres Marshall. Y ahora eres Marshall, médico. ¿Y por qué te has quitado la camisa? Las mangas de la camisa, no lo sé. 64 de puntería que tiene el tío. Madre mía, se creerá importante. Bien. Pues... yo creo que ya está. Long War. Más gente muerta. Fabuloso. Y muchas cosas que todavía no hemos hecho. Pero ya... Habrá una pequeña pausa en Long War, porque XCOM 2 lo quiero hacer un poco más seguido que Long War. Así que Long War a lo mejor va a ser un poco salteado, pero Long War todavía no lo vamos a dejar. Así que lo que pasa es que sea a lo mejor un día, dos días a la semana como mucho, y jugaré más XCOM 2. Por lo menos al principio, por lo menos porque es más nuevo y es más XCOM 2. Así que XCOM 2 en breve. Mañana pasado estarán ya el primer vídeo seguramente de XCOM 2. Y ahora probaremos en el live stream, la gente que está en el live stream, en cuando salga, a las 12 de la noche. Pero antes me despido de Long War. No, me despido por hoy. No me despido de Long War. Adiós Long War, no, que te den. Te olvidamos, te tiramos a la basura. Inmediatamente no, sino que eventualmente volverá dentro de poco, pronto. Y ya sabéis que los prontos míos con las series de XCOM son totalmente fiables y no nos tiramos 3 meses sin jugar. Nunca ha ocurrido, nunca jamás. No tenéis ningún tipo de pruebas de que me haya quedado 3 meses sin jugar a XCOM. Mentira. Así que eso. Pronto, esta semana, la semana que viene, habrá Long War todavía, que tenemos para rato. Así que venga, adiós.